Muy buenos días a todos y a todas y a los medios de comunicación que habéis venido a la presentación del cartel del carnaval y, lógicamente, también a la presentación de don Carnal, de doña Cuaresma, adulto, y don Carnal y doña Cuaresma, infantil. A mi lado está la presidenta del carnaval, Carmen Sánchez Sánchez, y su vicepresidente, Eduardo Pinatelli Rodríguez. Y, bueno, ellos se van a introducir dentro del carnaval, pues, para darnos unos matices del cuadro que ha sido elegido, que también felicitar desde aquí a Rubén Lucas García, que ha sido el ganador, el que ha hecho, pues, la pintura que va a representar el cuadro del carnaval 2020. Yo creo que es un año importante para nosotros, el 2020, pues yo creo que tenemos que aunar todos los esfuerzos por parte de la Administración municipal y autonómica para conseguir que el carnaval de Cartagena, pues nosotros ya estamos convencidos los cartageneros de que tenemos que ser un referente y que seamos considerados de interés turístico nacional, pero yo creo que, bueno, al final, el que la sigue lo consigue. Yo creo que al final, pues, conseguiremos que Cartagena tenga ese reconocimiento, y desde el Ayuntamiento estamos convencidos, el Gobierno, de que lo vamos a trabajar para que sea así. Presentaros, aunque luego, pues, ya se hará una biografía por parte de la presidenta y del vicepresidente, de las personas que han sido elegidas, que para mí la verdad que es un orgullo, y el poder hoy nombrarla aquí, a doña Cuaresma, por el referente y el tiempo que lleva colaborando con lo que es el carnaval, que es a Ana de Haro García, que desde aquí, pues, le doy un aplauso, le damos un aplauso desde aquí. Y a don Carnal, que también, pues, lo conozco, está también muy introducido en el tema del carnaval, y yo creo que lo van a hacer muy bien, don Adrián Hernández Esteban, también, otro aplauso también, y sé que van a ser una pareja, la verdad, que van a marcar el carnaval de 2020. Y, cómo no me puedo olvidar, de doña Cuaresma y don Carnal Infantil, a Patricia Bernal Vidal, que también le vamos a dar un aplauso, y a Gonzalo Martínez Bernal, que será don Carnal Infantil también. Nosotros siempre, todos los años, empezamos el carnaval cuando termina. Entonces, este año se empieza una cosa muy, muy importante, que es don Carnal y doña Cuaresma. Entonces, hemos estudiado quién sería este año, y hay una persona aquí que lleva ya 38 años en el carnaval, que es Ana de Haro, que ya hace muchos años nos decía: mi mayor ilusión será salir de doña Cuaresma con Karim, ya fallecido nuestro vicepresidente. Entonces, este año la llamé, se lo comenté, y la verdad que va a ser muy importante el que sea ella doña Cuaresma. Y, cómo no, este año don Carnal y doña Cuaresma, que nunca han venido porque como están los colegios, pero, bueno, su madre, que es muy festera, que es de Divertilandia, la presidenta, entonces dijo: no os preocupéis, que van a ir mis niños, que tienen mucha ilusión. Yo estaba hablando con ellos y me decían que era muy importante el ser ellos, luego lo comentarán, el ser don Carnal y doña Cuaresma, y lo que contrae el compromiso de ser don Carnal y doña Cuaresma, porque es lo más importante para el carnaval. Este cartel se eligió el día 22 de noviembre en las instalaciones del Corte Inglés, elegido por unanimidad entre 73 carteles presentados. El autor, como bien indicaba el concejal antes, es Rubén Lucas García, diseñador gráfico de Torreagüera, Murcia. El eslogan del cartel se llama "A todo color", y nos manda unas breves letras indicando que es un cartel trabajado en acuarelas, cuya imagen principal es una mujer feliz, contenta y llena de color y fantasía. Simboliza la importante presencia de la mujer no solo en el carnaval de Cartagena, sino también en la sociedad en general. Ellas me han dicho, ¿qué es doña Cuaresma? Y yo le he dicho: pues, una chica que le encanta el carnaval, pero es muy religiosa. Sí, le gusta más
La paz. La paz. Y el que te va a meter en todo ese lío de baile y de todo es don Carnal. Tú, don Carnal. Claro. ¿Y qué piensas? Es que soy chico. Claro. ¿Y qué piensas hacer? Pues salir con una sonrisa, meter a doña Cuaresma en follones, salir de fiesta, bailar. Bailar, sobre todo bailar, ¿eh? Te sí. Quiero ver bailar en la carroza y donde vayas. Y muchas cosas más. Muy bien. La ilusión que me hace por representar Cartagena, sobre todo, y el carnaval, y llevar este pedazo de compañero. Vamos, si lo buscan de mi edad, no salgo. Ya me lo dijiste, o me pone un don carnaval bueno, hombre, o no salgo. Hombre, mira. Pues aquí lo tiene. Míralo. Y bueno, ¿y qué nos vas a hacer este año? ¿Va a ser una sorpresa grande la que tú seas doña Cuaresma? Pues yo creo que sí. Le voy a aparecer a doña Leticia saludando por todos sitios, pero yo creo que sí. Bueno, tú no lo digas todo, que sea todo sorpresa. No, nada más que he dicho que le voy a aparecer a doña Leticia saludando. Vale, ¿y se lo has dicho a tus compañeras también? No, no, no. Eso es sorpresa. Te presentaremos el día del sorteo que se puede. Es sorpresa. A ver, no se puede decir muchas cosas porque son sorpresas, pero queremos que el pabellón se caiga abajo de la fiesta, del carnaval, del brillo, de la lentejuela, de todo. Y sobre todo de baile y de doña Cuaresma.